tal estáis? Bueno, en el tutorial de hoy os voy a enseñar a hacer este álbum. Bueno, he grabado bastante, pero hay cosas que no he grabado, por ejemplo, encuadernación a tela, porque bueno, ya os comento que tengo ya varios vídeos grabados encuadernando a tela, entonces pues, bueno, pues yo creo que no es necesario que lo vuelva a grabar, más que nada porque se va a extender muchísimo el vídeo. Bueno, este es un álbum que consta de dos partes. Bueno, está todo decorado, como veis, con una decoración un poco así como vintage. Y es una colección que compré hace tiempo y que la subí en un haul, que es esta colección de Pampi, lo que son los die cuts. Lo que son los papeles, bueno, he hecho una mezcla de papeles, pero absoluta. He utilizado papeles de Teddy, luego papeles de colecciones que tenía por ahí, pues eso, que me sobraban. Más que nada porque es que llega un momento que tengo un montón de papeles y les tengo que dar alguna salida. Entonces, bueno, pues he hecho un poco así como de popurrí de papeles. Más que nada, pues combinando unos con otros y sabiendo pues que van bien unos con otros, pues se puede hacer eso. Vale, entonces, bueno, este álbum lo abriríamos y consta de dos partes, de una parte izquierda y una parte derecha. En la parte izquierda es donde más contenido hemos puesto. Y, bueno, pues sería esto de aquí. Bueno, la primera página se abriría. Bueno, y tendríamos esta cascadita. Así. Luego en la parte derecha he metido dos tarjetones. Así. Vale, luego en el siguiente, bueno, pues hemos hecho este marquito, que también es para sacar ese tarjetón y volver a meterlo. Aquí es donde pondremos la fotografía. Ups, así. Ahí, que pase bien. Así. Vale, luego aquí en la parte derecha, bueno, pues también esta tarjetita, que es un poco una tarjeta un poco pop-up. Vais a ver que he hecho algún elemento pop-up. Así. Vale. Bueno, seguimos. Esta otra de aquí. Que abriríamos esto. Tendremos también aquí para meter dentro la fotografía. Luego esta otra también es un poco pop-up. Aquí los bolsillitos. Luego aquí este sobre. También con unas tarjetas. Y luego esto también que se abriría. Y tendremos aquí tres tarjetitas que se sacarían. Así. Luego esta así sería también con esos puentecitos pop-up que he hecho. Sería para poner las fotografías por aquí. Y luego ya en el lado derecho estaría esta, que como veis también aquí he hecho un elemento pop-up. Sería para poner las fotografías aquí. Bien, bueno, pues sin detenerme más, os dejo el tutorial, que espero que lo disfrutéis, y venga, os dejo con ello. Empezaremos en primer lugar montando lo que es la parte exterior del álbum, o sea, la portada, la contraportada con el lomito, es decir, las tapas del álbum. Vale, para ello, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger dos piezas de cartón contracolado de 22 centímetros de alto por 15,5 centímetros de ancho. Repito, dos. Y luego para el lomo vamos a coger una pieza de cartón contracolado de 22 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho. Y como veis, la he pegado aquí en medio con un cachito de cartulina craft, para que esté todo así como más seguro. Vale. ¿Cuál es el espacio que tenemos que dejar entre cartón contracolado y cartón contracolado? O sea, entre la portada, el lomo y la contraportada. Bueno, pues tiene que ser el grosor de nuestro cartón contracolado, el cartón contracolado que hayamos utilizado. En este caso, mi cartón contracolado es de 3 milímetros de grosor. Entonces yo aquí tendré que dejar esos 3 milímetros de grosor. Si queréis para saber exactamente el espacio que tenemos que dejar, podemos coger un cachito de nuestro cartón contracolado, ponerlo así mientras lo estemos pegando y así nos aseguramos que la medida va a ser la correcta. Así. Vale. Y este álbum lo voy a forrar con fieltro y con tela. Bueno, primero pegaré el fieltro y luego ya lo forraré con la tela. Bien, voy a pegar primero el fieltro y luego eso, pondré la tela. Vamos con ello.
Bueno, yo he forrado lo que son las tapas del álbum. No he grabado el proceso porque, bueno, ya he grabado bastantes tutoriales de cómo forrar con tela. Entonces, bueno, os voy a poner, por ejemplo, aquí arriba uno de ellos donde os explico bien cómo lo hago, pues si tenéis dudas. Más que nada también no lo he grabado porque igual si no se me va a alargar demasiado el vídeo. Bueno, como veis, también le he puesto este lacito por aquí, que bueno, lo he metido por aquí primero, lo he pegado por aquí y le he hecho la lazada aquí en la parte exterior. Y luego también he forrado lo que es el lomito. Bueno, veis que así ahora queda esto bastante mal, pero no os preocupéis porque luego esto no se ve nada, se tapa todo, entonces no os preocupéis. Bien, vale, ahora os voy a contar un poco de qué va a costar la parte interior del álbum. Bueno, este álbum va a costar de una parte izquierda, que va a ser esta, y de una parte derecha, que va a ser esta. Y se van a pegar así y se cerrará así el álbum. Más que nada para que os vayáis haciendo una idea de cómo va a ser. Ahora os voy a decir cuáles van a ser las medidas de las cartulinas que vamos a utilizar para el interior. Bien, en primer lugar voy a empezar por el lado izquierdo. Entonces, en primer lugar vamos a coger una cartulina que va a medir 33 centímetros de ancho por 21,5 centímetros de alto. Vale, y vamos a hacer las siguientes separaciones. La parte derecha y la parte izquierda van a medir 15 centímetros. Y vamos a hacer una parte central de 3 centímetros. Y vamos a marcar con la plegadera, porque va a ser por donde vamos a doblar. Así. Vale, luego la segunda cartulina. La segunda cartulina va a medir 33 centímetros de ancho por 21,5 centímetros de alto. Y va a ser igual. La parte derecha y la parte izquierda van a medir 15 centímetros cada una de ellas. Y la parte central va a medir 2 centímetros. Y como veis también he marcado con la plegadera para doblar por ahí. Y esta irá así, encima de la primera que os he contado. Así. Y bien, la última cartulina. Esta va a medir 31 centímetros de ancho por 21,5 centímetros de alto. Y lo mismo, la parte derecha y la parte izquierda van a medir 15 centímetros de ancho cada una y la parte central 1 centímetro. Como veis, también he hecho las separaciones con la plegadera o las marcas con la plegadera y es por donde se dobla. Y esta iría aquí, sobre la segunda que os he explicado. O sea, quedaría así. Esta es la misma encuadernación que utilicé para hacer el álbum de Navidad, que también os lo pongo aquí arriba por si tenéis dudas y queréis mirarlo. Así. Vale, y esto es lo que pegaremos en la tapa izquierda. Bien, y en la tapa derecha solamente vamos a coger una cartulina craft que va a medir 32 centímetros de ancho por 21,5 centímetros de alto. Y la parte derecha y la parte izquierda van a medir 15 centímetros de ancho cada una de ellas. Y la parte central va a medir 2 centímetros. Y también vamos a hacer las marcas con la plegadera, que va a ser por donde vamos a doblar. Así. Bien, entonces ahora vamos a pegar todo esto y luego lo pegaremos ya en el álbum. Vamos con ello.
Pues estaría hecho lo que es la estructura del álbum, como os he enseñado antes, quedaría así. Bueno, pues se abriría y en la parte izquierda nos quedarían todas estas páginas. Y así. Y en la parte derecha quedaría justo esta página. Y creo que aquí tengo intención de hacer un bolsillo igual de estos con fuelle, que sea así un poco grandecito. Entonces, bueno, ahora voy a ir recortando todas las hojas decoradas que vamos a necesitar. Voy a ir pensando qué poner en cada página y, bueno, cuando tenga todo hecho, vuelvo y os cuento. Bien, vamos a empezar con la decoración del interior. Vale, nada más abrir el álbum, nos vamos a encontrar la primera hoja en la parte izquierda y la primera hoja en la parte derecha. Entonces, sin más, voy a colocar esta hoja decorada. Esta de aquí y esta de aquí. Aquí no tengo intención de hacer nada más. Igual simplemente coloco alguna decoración, pero nada más. ¿Y qué medias van a tener esos papeles decorados? Pues 14,5 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. Vale. Y ahora lo que voy a hacer va a ser centrarme en la parte izquierda. O sea, ahora voy a estar con la página segunda y tercera de la parte izquierda, que van a ser estas dos hojas. Bien, y que son las hojas que me veis que tengo aquí ya preparadas. Vale. Estos papeles decorados, los de la base, estos que veis así como amarillo ocre, también van a medir lo mismo, 14,5 centímetros por 21 centímetros, eso es. Vale, entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, pues aquí, como veis, he hecho ya unos cortes con el cúter, que es donde voy a meter estas pestañas que tengo aquí preparadas. En primer lugar, os voy a decir qué medidas tienen los desplegables. Yo como papel base voy a utilizar cartulina craft, que es esta que veis aquí, y va a tener las medidas de 10 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto, las tres. Y lo que voy a hacer va a ser coger un centímetro de pestaña, un centímetro de esos 12 centímetros de largo. Vale. Y luego los papeles decorados van a ser también estos tres y van a tener las siguientes medidas. 9,5 centímetros de ancho por 10,5 centímetros de alto. Y como digo, van a ser 3. Vale. Como os he dicho antes, aquí he hecho yo unos cortes. Vale. ¿Y a qué medidas he hecho? Bueno, pues he marcado primero a 2,5 de izquierda a derecha y a 12,5. Vale. Y luego lo que he hecho ha sido dar la vuelta al papelito y he marcado a 4, a 5 y a 6. Tanto abajo como arriba. Y esas líneas que nos quedarían, pues son las que vamos a cortar. Así, así y así. Y nos quedan estas tres líneas que veis aquí. Vale. Y por estas líneas va a ser por donde yo voy a meter las pestañas de los desplegables. Así. Irían así. Y las pegaríamos aquí por la parte de atrás. Vale. Bien, una vez hayamos hecho eso, ¿qué más tenemos en esta hoja? Bueno, pues tengo aquí un cachito de cartulina con la que voy a cerrar estos desplegables. Que este cachito de cartulina craft va a medir 10,5 centímetros por 5,5 centímetros de alto. O sea, 10,5 centímetros de ancho por 10,5 centímetros de alto. Y de estos 10,5 centímetros vamos a coger un centímetro para la pestaña. Aquí. Que será lo que peguemos aquí. Y luego, en este otro lado, voy a coger otro cachito de cartulina craft que va a medir 5 centímetros por 5,5 centímetros. Y aquí voy a hacer un agujerito, y aquí voy a hacer otro agujerito, y así lo cerraré con algún lacito. Vale, y los papeles decorados que voy a poner aquí, encima, va a ser, este de aquí va a medir 9 centímetros por 5 centímetros, y este chiquitito de aquí va a medir, no lo he apuntado, va a medir, pues sería estos cuatro, a ver, espera un poco que me aclare, esto es 5 de ancho, o sea, serían 4, entonces serían 3,5, 3,5, 3,5 por 5, o sea, este sería de aquí, sería 3,5 por 5, eso es, 3,5 centímetros por 5 centímetros, así. Iría así. Bien. Bueno, esto por este lado. Luego la decoración, bueno, eso ya lo pondré por mi parte. Bien, en la hoja tercera. En la hoja tercera vamos a coger otro cachito de cartulina que la vamos a poner aquí en el medio y que vamos a pegar solamente
a los extremos, que va a medir 14,5 centímetros por 5 centímetros. Y luego el papel decorado va a medir 14 centímetros por 4,5 centímetros. Vale, lo colocaremos aquí en el medio y le meteremos estas dos cuartillas, que una de ellas va a medir 12 centímetros por 10,5 centímetros y el papel decorado será de 11,5 centímetros por 10 centímetros. Y luego esta otra cartulina de aquí, más pequeñita, la cartulina craft va a medir 10 centímetros por 11 centímetros y el papel decorado va a medir, como siempre, 0,5 centímetros menos, es decir, 9,5 centímetros por 10,5 centímetros. Vale, y son las que meteremos aquí, en esta tirita que hemos hecho aquí. Y luego, como os digo, pondré la decoración. Vale, entonces voy a hacer eso y sigo con el resto. Que son las primeras que se ven en un principio y, como os he dicho, en las que no voy a poner nada más, más que nada porque está así bastante justito, entonces no me cabe absolutamente nada. Vale, entonces, como os digo, he pegado ya la segunda y la tercera de la izquierda, que son estas. Bueno, ya me habéis visto cómo he pegado la cascada y cómo lo he cerrado luego con esta tirita, y luego aquí en el lado izquierdo he pegado esta tirita, pues justo le he dado aquí silicona en los laterales y luego he metido estos dos tarjetones. De momento voy a dejar así decorado porque no sé si me van a sobrar demasiado recortables. Entonces, bueno, en el caso de que me sobre alguno, pues igual puedo meter alguna cosita más. Pero de momento lo voy a dejar así. Vale, entonces ahora vamos a hacer lo que es la cuarta y la quinta, que serían estas dos. La cuarta y la quinta de la izquierda. Vale, para ello, bueno, pues voy a coger, como antes, dos papeles decorados, que son estos de aquí azulitos con topitos blancos, que van a medir 14,5 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. Y como os digo, van a ser dos. Vale. Y me voy a centrar primero en lo que es la cuarta página, eso es, que sería esta de aquí. Vale, bueno, pues aquí he cogido un cachito de cartulina craft que mide 11 centímetros de ancho por 12,5 centímetros de alto, y lo que quiero hacer, o lo que he querido hacer, ha sido un marquito, este que veis aquí, y este marquito tiene 1,5 centímetros de grosor en todos los lados. Entonces hacemos el marquito,
y el sobrante que va a ser el rectángulo que nos queda aquí va a ser el que vamos a quitar. Como os digo, entonces, el marco va a tener 1,5 centímetros de grosor en todos los lados. Vale, entonces te lo pondremos aquí. Entonces luego dentro de este marco va a ir esta cuartilla que la meteré por aquí, porque el marco la voy a pegar justo por los laterales, aquí, aquí y justo aquí abajo. Y la parte de arriba quedará libre para poder meter esa tarjeta. Vale, entonces, para ello la tarjeta que vamos a meter va a ser esta, que la cartulina que la va a medir 9 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto, y el papel decorado va a medir 8,5 centímetros de ancho por 11,5 centímetros de alto. Vale, lo pegaremos así y lo meteremos. Seguramente pondré un redondelito, que lo haré con la troqueladora esta de aquí, para que al sacarlo pues se agarre con más facilidad. Bien. Esto por este lado. Luego, la quinta página. Bien, en la quinta página voy a recortar otro cachito de cartulina craft que va a medir 28 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho. Y lo que vamos a hacer va a ser doblarla por la mitad. Con lo cual, aquí nos va a quedar 14 centímetros de alto por 10 centímetros de ancho. Y la pegaremos aquí. Esta la vamos a pegar más aquí hacia el lado izquierdo. Bien, cuando la abramos, quiero hacer como estas tarjetas que son un poco pop-up, pero la veo muy sencillita. Vale, le voy a meter este cachito de cartulina, que voy a hacer con ella pues una especie como de cubito, así. Vale, entonces, ¿qué voy a coger? Voy a coger una cartulina craft también, que va a medir 8 centímetros de ancho por 4 centímetros de alto. Y de estos 8 centímetros de ancho voy a hacer marcas a 2, a 4 y a 6, tanto arriba como abajo. Repito, a 2, a 4 y a 6, tanto arriba como abajo. Y esas marquitas las voy a unir con la plegadera y las voy a doblar por ahí. Bien, entonces, ¿esto qué haremos? Bueno, pues una parte, la parte de aquí abajo, la pegaremos así. Y luego, bueno, cuando lo cerremos, daré silicona justo a la parte esta de aquí. La cerraremos para pegarla y cuando la abramos ya se habrá formado lo que es el cubo. De todas maneras, ahora me vais a ver cómo lo hago. Y aquí voy a poner como decoración pues otro cachito de cartulina con su correspondiente papel decorado. Así. Vale, ¿y cuánto va a medir esta cartulina? Bueno, pues la cartulina craft va a medir 6 centímetros de ancho por 9 centímetros de alto. Y el papel decorado va a medir 5,5 centímetros de ancho por 8,5 centímetros de alto. 5,5 de ancho por 8,5 de alto. Y la colocaremos así. Y será lo que pongamos aquí. Y aquí también pondremos alguna decoración. Tengo pensado poner este dibujito de aquí. Vale. Bien, ¿qué más en este lado? Bueno, pues en este lado os he dicho que vamos a poner esta tarjeta, o sea, este cachito de papel, lo vamos a poner un poco más pegado hacia la izquierda, porque aquí, en el interior, vamos a meter también este tarjetón. Meteremos este de aquí y también le pondremos un redondelito para sujetarlo mejor, para agarrarlo mejor cuando lo saquemos. Con lo cual, esto lo pegaremos también justo por aquí arriba, por un lateral y por abajo. Este lateral de aquí lo dejaremos libre para poder meter esa tarjeta. ¿Y cuánto va a medir esa tarjeta? Pues qué bien que no lo apuntó. A ver, así, aquí. O sea, el papel craft sería entonces 10,5 centímetros de alto por 8,5 centímetros de ancho. Lo voy a apuntar para que lo veáis más claro. 10,5 centímetros por 8,5 centímetros. Es decir, esto, 10,5 centímetros por 8,5 centímetros. Y el papel decorado, que será este, va a medir 0,5 centímetros menos, que serán 10 centímetros de alto por 8 centímetros de ancho. Y lo colocaremos aquí. Vale, entonces ahora vamos a pegar todo esto. Thank you.
la quinta página. Bueno, como veis, ha quedado así. Bueno, aquí ya sabéis que hemos hecho este marquito y aquí dentro hemos metido este tarjetón que podemos poner fotos en ambos lados, eso ya como queramos. Y bueno, lo volveríamos otra vez a meter aquí en su sitio. Vale. Y luego, la otra página, bueno, pues esto se abriría, este lacito, que he puesto aquí un lacito dorado, se abriría y bueno, sería como una especie de tarjeta pop-up, porque nos saltaría esto que hemos puesto aquí. Lo he decorado así un poquito, como veis, ya se ha quedado. Y luego, aquí hemos metido otro tarjetón, que como ya habéis visto, bueno, pues se mete así. Bueno, pues de momento voy a dejar así ya la decoración, igual luego en último lugar le pego algún otro toque o le pongo alguna cosita más, o bueno, eso ya voy a ver. Vale, entonces ahora vamos a ir con la sexta y con la séptima páginas. Vale, y son estas que tengo yo aquí preparadas. A ver, la sexta y la séptima. Vale, como papel base, como papel decorado, vamos a poner dos papeles decorados que van a medir, como siempre, 14,5 centímetros por 21 centímetros. Vale. Y, bueno, este de aquí, la sexta página. Bueno, la sexta página va a constar, aquí pegadita al fondo voy a poner esta cartulina craft que veis aquí, que va a medir 13 centímetros por 13 centímetros, es decir, va a ser cuadrada. Y la pegaremos aquí, en su totalidad. Y luego encima voy a poner un papel decorado que va a medir 12,5 centímetros por 12,5 centímetros. Y como veis, yo le he hecho esta forma de estrella, que es con este troquel, y lo he hecho con la Big Shot. Vale, entonces para meter la fotografía la meteríamos por aquí arriba, entonces pegaríamos solamente estos dos laterales y la parte de abajo. Aquí es donde le daríamos un poco de silicona. Y esta parte de aquí arriba la dejaríamos libre para poder meter la fotografía. Bien, vale, luego ¿qué más he hecho? Bueno, pues he hecho estos dos desplegables, este va a ir en este lado, en el lado izquierdo, y he cogido una cartulina craft que mide 9,5 centímetros por 11 centímetros. Y luego le vamos a poner un papel decorado encima, que es este de aquí, iría así, que va a medir 8 centímetros por 10,5 centímetros. Y como veis, aquí he cogido un centímetro de pestaña, o sea, sería... O sea, 9,5 sería de ancho y 11 de alto. Entonces, de esos 9,5 cogeríamos un centímetro de pestaña. Y repito, y el papel decorado sería 8 centímetros de ancho por 10,5 centímetros de alto. Vale, así. Y luego, en el lado derecho pondríamos otro desplegable, que este sería totalmente así como vertical, que se va a medir 20 centímetros de alto por 6 centímetros de ancho. Y de esos 6 centímetros de ancho vamos a coger un centímetro para hacer la pestaña. Vale. Y luego el papel decorado que pondríamos sería de 19,5 centímetros de alto por 4,5 centímetros de ancho. Y lo colocaríamos aquí. Bien. Vale. Y luego la otra página, la séptima, bueno, pues aquí abajo pondríamos dos cachitos de papel, que serían un poco así, como dos bolsillitos, que serían un poco así como de adorno, porque van a ser muy chiquititos. Y vamos a coger dos cachitos de cartulina craft que van a medir 5 centímetros por 6 centímetros. Y luego otros dos cachitos de papel decorado que van a medir 4,5 centímetros por 5,5 centímetros. Y solo los colocaremos aquí encima. Vale, y esto lo voy a poner aquí justo abajo. Aquí y aquí. Y este pegaré todos los lados, exceptuando este de aquí, y exceptuando este de aquí. Y por ejemplo, pues le podemos meter, pues yo qué sé, esto por ejemplo, así. Algún detallito, alguna cosita podemos meterle. Vale, bien, y luego, aquí voy a poner otro cachito de cartulina craft que va a medir 16 centímetros de ancho por 13 centímetros de alto. Y esos 16 centímetros los vamos a doblar por la mitad, con lo cual esta parte de aquí nos va a medir 8 centímetros de ancho por 12 centímetros de alto. Y lo colocaremos aquí pegadito. Vale, y luego para la parte interior, para decorarla, voy a poner estos dos papeles decorados a un lado cada uno de ellos, que van a medir lo siguiente, van a medir 7,5 centímetros de ancho por 12,5 centímetros de alto, los dos. 7,5 centímetros de ancho por 12,5 centímetros de alto. Los colocaré así. Vale,
Y aquí vamos a hacer también una especie como de tarjeta pop-up. Vale, para ello, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cortar otra tirita de cartulina craft que va a medir 12 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. 12 centímetros de largo por 2... No, me estoy liando. Os repito, vamos a coger una cartulina craft que va a medir 12 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto. O sea, 12 centímetros de ancho por 2 centímetros de alto. Vale. Y lo que vamos a hacer va a ser dividirla por la mitad. O sea, esos 12 centímetros los vamos a dividir a 6 y lo vamos a doblar así, a 6. Vale. Y luego, de esos 2 centímetros que hemos hecho de alto, vamos a marcar a 1 y a 1 en los dos extremos. Y lo vamos a doblar así. Y luego vamos a cortar estas pestañitas. Como veis, esta la he cortado de manera diagonal, esta también de manera diagonal, esta de manera diagonal y esta también de manera diagonal. Y nos quedará así. Vale. Entonces esto lo pegaremos aquí, por esta pestañita, la pestañita de aquí, le daremos un poco de silicona y luego daremos un poco de silicona aquí, en la otra pestañita, y lo cerraremos y así es cuando, bueno, el cachito se levantará. Bueno, es un poco jaleo, os he explicado, pero ahora me vais a ver cómo lo hago y lo vais a entender perfectamente. Y nos quedaría así levantadito. Y aquí también colocaríamos alguna cosita y aquí alguna otra cosita. Vale, entonces vamos a pegar todo y luego me vais a ver cómo hago esto, que es lo más complicado de estas páginas. Vamos con ello. Todo bien pegadito de la sexta y la séptima página. Bueno, como veis ha quedado así, bueno, yo le he puesto decoración y todo, y bueno, la sexta página, bueno, pues se abriría esto así, he puesto este hilito también dorado, todos los lacitos que estoy añadiendo pues son este cordón dorado, se abriría así y aquí nos aparecería este tarjetón con la estrella y sería por aquí por donde meteríamos lo que es la fotografía, por aquí, así, eso es. Bien, y luego lo que es la séptima página, esta de aquí, bueno, creo que igual no me he explicado muy bien
La tarjetita esta. Voy a explicarlo un poquito mejor, yo creo. Bueno, habéis visto que he puesto estos bolsillitos también, ¿veis? Que podéis meter pues, lo que queráis aquí. Y la tarjetita esta, que también es como una tarjetita pop-up, que bueno, si la veis ha quedado así. Bueno, en un principio había cogido de alto, había cogido justo 2 centímetros, pero al final he cogido 2, o sea, 3 centímetros, perdón. He dejado 2 para lo que se ve y 1 centímetro para la pestaña, que son las que están aquí pegadas. Bueno, como habéis visto, he cortado las pestañas de manera un poco en ángulo. Y el ángulo, por ejemplo, de aquí, he hecho un ángulo bastante amplio. O sea, lo más importante de esa tarjeta es que donde hayamos hecho la doblez de la cosita esta que se levanta, coincida con la doblez de lo que es la tarjeta. Entonces así se levantará cada vez que lo abramos. Entonces, eso, que no sé si me había explicado muy bien, entonces, bueno, pues por eso lo repito. Y lo que os digo, en vez de alto coger 2 centímetros, como os había dicho en un principio, he cogido 3 centímetros. 2 para lo que se ve y 1 para la pestañita, que son las que están pegadas aquí, las pestañitas. Y así queda. Vale. Bien, bueno, pues entonces ahora vamos a decorar la octava y la novena. Vale, entonces, para ello... A ver, un momentico que lo he dejado en otra mesa. Bien, para ello lo tengo aquí ya preparado. Bueno, a ver, como ya sabéis, como en las otras, he cogido el papel decorado base, por así llamarlo, que va a medir 14,5 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. Vale, y para esta de aquí, para la primera, para la octava... Vale, lo que voy a hacer ha sido coger un sobre postcraft, más o menos. Y bueno, lo voy a colocar aquí y aquí pondré esta tarjeta de aquí, que también es de papel craft, que va a medir 10 centímetros de ancho por 13 centímetros de alto. Y la voy a poner, lo que os digo, aquí justo y luego voy a poner el papel decorado, que el papel decorado, no, voy a poner este rojo creo, sí, este rojo de aquí. El papel decorado va a medir 9,5 centímetros de ancho por 12,5 centímetros de alto. Vale, y luego en la parte interior justo meteré otra tarjeta que va a medir exactamente lo mismo. La cartulina craft va a medir 10 centímetros de ancho por 13 centímetros de alto y el papel decorado va a medir 9,5 centímetros de ancho por 12,5 centímetros de alto. Y será pues lo que metamos aquí dentro del sobrecito. Vale, bueno, y por aquí también tengo la decoración que voy a poner. Vale, aquí ya no quiero meter mucho, en hacer cosas de mucho grosor, porque es que voy un poco justa con todo lo que estoy metiendo en el álbum. Entonces quiero que me cierre bien, entonces por eso no me quiero arriesgar a meter demasiadas cosas y que luego esto quede mal. Porque me he emocionado y he empezado ahí a meter cosas y claro, pues luego pasa lo que pasa. Vale, y luego la otra página, la novena, bueno, pues, ¿qué pondríamos? Bueno, pues vamos a poner 2 tiritas. Bueno, que la primera iría aquí, más o menos, y la segunda iría aquí. Vale, y esta tirita de cartulina craft, bueno, van a medir 14,5 centímetros de largo por 3 centímetros de alto. 14,5 de largo por 3 de alto, cada una de ellas. Y luego el papel decorado que colocaré aquí encima, pues va a medir cada uno de ellos... 14 centímetros por 2,5 centímetros. 14 centímetros por 2,5 centímetros, los dos. Y lo colocaré así encima. Vale, y las tiritas estas las pegaré justo de los extremos. Les daré un poco de silicona en ambos extremos. Y luego, aquí, voy a meter esta tarjeta así, que va a medir, 16 centímetros... por 9,5 centímetros, 16 centímetros de alto por 9,5 centímetros de ancho, y doblada medirá 8 centímetros por 9,5 centímetros, eso es. Y el papel decorado que pondremos aquí encima, este de aquí, va a medir 7,5 centímetros por 9 centímetros, y lo colocaré aquí. Y la otra tarjeta que vamos a meter en la segunda tirita, va a ser un pelín más pequeñita, que va a medir 14 centímetros de alto por 9,5 centímetros de ancho y doblada medirá 7 centímetros por 9 centímetros. Y el papel decorado que pondremos aquí encima va a medir 6,5 centímetros por 9 centímetros.
Vale, y por aquí también tengo algunas de las decoraciones que pondré. Entonces, vamos a hacer esto. Así como veis. Bueno, aquí estaría el sobrecito que se levantaría y aquí hemos metido otra tarjetita. Vale. Y luego aquí, pues justo hemos cerrado todo con el cordoncito este dorado y nada, se abriría y tendríamos aquí pues dos tarjetitas que se sacarían de las dos tiritas estas que hemos puesto. Así. Así, y se volvería a meter y así. Bien. Y luego cerraríamos otra vez dándole una lazadita y ya estaría. Vale, bueno, pues entonces ya del lado izquierdo solamente nos quedan la décima y la onceava páginas. Que voy a hacer algo muy sencillito porque, como os he dicho antes, tengo un poco problema de espacio, que he metido ya muchas cosas. Entonces, bueno, estas páginas las voy a colocar aquí, las voy a pegar ya desde un principio, porque lo único que voy a hacer va a ser estos dos puentecitos de aquí. Bien, para ello, bueno, os he dicho, estas dos páginas ya sabéis que como todas van a medir 14,5 centímetros de ancho por 21 centímetros de alto. Vale, y estos dos puentecitos que vamos a colocar aquí, es decir, así y así, pues vamos a coger para ello dos cachitos de cartulina craft que van a medir 16 centímetros de largo por 3 centímetros de alto. Vale, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a hacer... unas marcas a 1 centímetro, a 8 centímetros y a 15 centímetros, tanto arriba como abajo. Y vamos a unir esas marcas con la plegadera. Y vamos a doblar por donde hemos hecho las marcas. Con lo cual nos va a quedar esto, así. Es decir, a los lados nos va a quedar 1 centímetro aquí y 1 centímetro aquí. Y luego el lado este, que, o sea, el cachito este que nos había quedado en medio, va a ser el que vamos a doblar por la mitad, que quedaría así. Vale, entonces esta mitad la vamos a hacer coincidir con la doblez esta de las páginas. Entonces pegaremos primero de un lado, luego lo pondremos así, pondremos esta pestañita así hacia arriba, le daremos aquí silicona, cerraremos todo y así se pegará. Bueno, como os digo, ya me vais a ver hacerlo, que a veces es mucho mejor que explicarlo. Vale, y para decorar estos puentecitos de aquí, he cogido cuatro cachitos de papel decorado, estos que veis aquí, que van a medir 6,5 centímetros por 2 centímetros. 6,5 centímetros por 2 centímetros. Y como os digo, los vamos a colocar aquí. Aquí, aquí, aquí y aquí. Bueno, y sin más, pondré alguna decoración y ya estarían estas dos últimas páginas del lado izquierdo. Vamos a hacerlo. Thank you.
décima y onceava página. Lo he pegado todo. ¿Y cómo ha quedado? Bueno, pues ha quedado así. Bien. Bueno, habéis visto que he puesto ciertos puentecitos, que bueno, lo he decorado bastante con troqueles hechos con la Lipsot. Y explicaros una cosa. Como veis aquí en el puente, pues yo no he dejado ninguna separación aquí en el medio. Es decir, entre página y página hay una separación de 0,5 centímetros. Y tampoco hubiera estado mal hacer aquí una separación de 0,5 centímetros. Pero como tampoco era demasiado, bueno, pues yo no la he hecho. Pero por ejemplo, si la separación entre esta hoja hubiera sido de 1 centímetro, aquí en el medio de los puentes hubiéramos tenido que dejar ese centímetro. Sin más esa explicación para que sepáis, que yo no lo he dejado porque bueno, el espacio no es excesivamente grande y no queda mal, pero si hubiera sido mayor sí que lo hubiéramos tenido que dejar. Bien. Bueno, entonces ya hemos acabado con lo que es la parte izquierda del álbum. Vale, ahora nos queda ya solamente la parte derecha. Os había dicho en un principio que a lo mejor hacía aquí un bolsillito con folle, pero como ando un poco justa de espacio, al final no lo voy a hacer. Entonces, sin más, voy a coger dos hojas de papel decorado y las voy a pegar directamente. Estas hojas tienen las mismas medidas que todas, es decir, 14,5 centímetros por 21 centímetros. Vale, y una vez pegadas las hojas, voy a coger un cachito de cartulina craft, que es esta de aquí. Vale, y voy a hacer también pues un pop-up. Voy a hacer exactamente el mismo que he hecho aquí en esta tarjetita de aquí. Así. Pero va a ser un poco diferente porque también, como veis aquí, hay una separación de 2 centímetros entre página y página. O sea, la separación que nos ha quedado aquí es de 2 centímetros, como os he dicho antes, en un principio. Vale, entonces, como os digo, vamos a coger un cachito de cartulina craft que va a medir 22 centímetros de largo por 6 centímetros de alto. Y vamos a hacer marcas A, de izquierda a derecha, A, 10 centímetros y 12 centímetros, tanto arriba como abajo. Vamos a marcar esas marcas con la plegadera. Y luego aquí abajo vamos a marcar a 5 centímetros y aquí también a la derecha a 5 centímetros. Vamos a unir esas marquitas y nos va a quedar esta línea de aquí. Con lo cual, aquí en el medio nos queda el espacio de 2 centímetros que tenemos aquí, como os he dicho antes. Vale, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a cortar esto de aquí, lo vamos a quitar, y luego lo que es las pestañitas que nos han quedado abajo, las vamos a cortar en ángulo, un ángulo bastante abierto. O sea, así, así, así y así. Y esto es lo que colocaremos aquí en medio. Lo que es importante es que estos 2 centímetros los hagamos coincidir con estos 2 centímetros. Y luego, la abertura de esto, bueno, pues puede ser mayor o menor. Eso ya según queramos, según lo dispongamos nosotros. Entonces voy a recortar esto y lo voy a pegar. Y luego, pues lo que pondré es un poco de decoración. Entonces, la decoración que pondré, bueno, en principio van a ser dos cachitos de papel decorado, que los pondré así, que van a medir 9,5 centímetros de largo por 4,5 centímetros de alto. Y como os digo, van a ser dos, uno para cada lado. Vale, entonces voy a hacer esto y luego lo decoraré. Vamos con ello. Las últimas dos páginas, así ha quedado. Ya veis que he decorado un poquito esto de aquí, le he puesto algunas formas con troqueles y bueno, pues así quedaría.
Lo he hecho sencillito porque, bueno, pues aquí colocaríamos las fotos y como os digo que voy bastante justa de espacio, pues no quería meter nada más. Vale, entonces, bueno, pues ya estaría acabado lo que es toda la parte interior. Ahora voy a decorar justo los dos lomitos estos de aquí. Les voy a poner un poco de papel y voy a decorar la portada. Bueno, cuando tenga todo hecho ya os lo enseño y damos un vistazo final a cómo ha quedado el álbum en general y ya estaría. Entonces voy a decorar esto y os lo enseño. Bueno, ya estaría acabado lo que es el álbum. He decorado la portada, he puesto bueno, los mismos motivos que he puesto en el interior del álbum y he puesto cachitos de papel y luego he hecho una forma con los troqueles. Para cerrarlo he puesto este mismo lazo que he puesto aquí y he puesto también esa maderita que pone cocinado con amor sabe mejor. Vale, y luego aquí he puesto en el lado izquierdo he puesto este cachito de papel decorado que mide 2,5 por 21 centímetros y en el lado derecho he puesto este otro papel decorado que mide 1,5 por 21 centímetros. Bueno, y se abriría así y bueno, en el lado izquierdo es donde más hojas tenemos, que serían todas estas. Así, y luego en el lado derecho tendríamos esta. Así. Bueno, pues espero que os haya gustado, que si tenéis alguna duda ya sabéis que me podéis preguntar, que eso, que si es así que me deis el dedito para arriba, si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y que os suscribáis a mi canal para no perderos ninguno de los tutoriales que subo, dadle a la campanita para que os avise y os mando muchos besos y nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo. Adiós.